Parece que acabamos con todos. Pero siempre vienen más. Los soldados de Ojos de la Mañana ni se molestan en espantarlos. Se sentirán atraídos por las muertes que vi río arriba. Debería volver, pero ¿sí regresan aquí? Yo vigilaré la aldea. Tú adelántate. Creí que querías que lo hiciéramos juntas. No necesitas que te lleve de la mano. Rapaces. Tengo una. Restos de quebrantahuesos por todas partes. Es normal que los rapaces se sintieran atraídos. El responsable habrá dejado un rastro desde las coberturas. Los novatos dejan rastros fáciles. Deben ser los cazadores de quebrantahuesos. Vengo en nombre de la aldea cercana. Parece que su zona crea un problema con los rapaces. No son los únicos que tienen problemas. Si no conseguimos corazones de quebrantahuesos para saldar una deuda, lo perderemos todo. No entiendo. Pedí dinero para comprar semillas. La cosecha fue un fracaso y quieren cobrar la deuda.
Podríamos perder la granja, nuestro hogar. Lo siento mucho, pero los quebrantahuesos atacan a la gente por lo que están haciendo aquí. No es mi problema. Nadie se irá hasta que yo consiga lo que vine a buscar. ¿Nadie? No creerías que solo éramos dos, ¿verdad? A ver si lo entiendes. Deja de masacrar máquinas por un componente y abandonar el resto. Ahora te lo explicaré yo. Eso no va a pasar. Así que lárgate de aquí. Pues estamos en un punto muerto. Haz algo si quieres. Nadie ganará si peleamos. Seguro que podemos llegar a un acuerdo sin matarnos. Llevamos días cosechando corazones de quebrantahuesos. Solo necesito uno más para saldar mi deuda y salvar nuestro hogar. Si consigo el último corazón, ¿me prometes alejarte? Es un buen trato. Y Basha sufrió un duro golpe con el último. Ok, bien. Necesitamos el dinero. Lo haré por ti una vez, y solo una vez. Quédate aquí hasta que vuelva. ¿Ya tienes el corazón? No, aún no. Pues no vamos a irnos sin él. Esas coberturas de ahí concentran el fuego de un blanco y hacen imposible defenderse. Es hacer trampa y un desperdicio. Estás en alerta. Thank you.
Me vendrá muy bien. Ya está. Ahora devolvérselo a los cazadores. Se acabó lo de viajar ligera. Toma, aquí el corazón. ¿Y qué hay de tu promesa? Un trato es un trato. Y ahora puedo saldar mi deuda. No volveremos. Bien. Que siga así. Aloy. ¿Te mereces una felicitación? Quería asegurarme de que sabías cuidar de ti misma. ¿Observabas desde el principio? Por supuesto. Barkas, que el sol ilumine su paso, me enseñó muchas cosas. La primera, que un halcón nunca abandona a su tordo. Espera. ¿Estás diciendo...? A mí me gustaría apadrinarte. ¿Qué te parece la idea de cazar máquinas, ganar trofeos y derrocar a Aziz? Me apunto. Te veré en la logia en cuanto pueda. Thank you.
Era más fácil cuando era niña. Pensé que no se irían nunca.
Seguro que esos traidores Ocera pierden la terra con el mundo. Ya caminan más lento. ¿Es que nunca tienen prisa? Thank you.
duró ni un segundo. Se puso entre el asesino y nuestro rey Sol. Colaboramos en la libertad. Intento de matar al rey Sol no significa que no sea culpable. ¿De verdad una Nora salvó al rey Sol? Solo quiero un momento de calma. ¿Acaso los Oceram necesitan un motivo para hacer algo? Erval intentó matar al rey Sol. Talana, siempre es un placer. Veo que traes a tu mascota. Saludos al consolar. Quiero apadrinar a Aloy de los Nora para que entre en la logia de cazadores. ¡No! ¡Mírala! Es de baja cuna, una salvaje. Esto no es propio. Ni de ti, Talana. Reúne los requisitos. Y el rey Sol Abad decretó que la logia debía estar abierta a todos. Le salvó la vida. Pero seguro que hará más caso a tus prejuicios que a su propio sentido común. ¿Quieres discutirlo con él? La palabra del rey Sol es ley. Aunque signifique la ruina de la logia, que así sea. Aloy, de la tribu Nora. ¿Juras actuar de forma recta y noble al servicio de la logia por todos los días venideros? Lo juro. Miembros de la logia, con el cuerpo de Tarkas aún tibio, les presento a Aloy de los Nora, miembro y tordo. ¿Qué opinan ustedes? ¡A cazar! Apadrinar a una forastera. Mientras tú haces gestos inútiles, yo buscaré a Rojafauce. Este es un gran día. ¿Qué es Rojafauce? Pocos lo han visto. Un atronador con años de batallas. Dicen que lleva las marcas de más de una docena de cazadores en su costado. Puede que jamás sepamos los estragos que ha causado realmente. Cuando los miembros no vuelven de su cacería, culpamos a Rojafauce. Pero para mí es más que una leyenda. Es la única máquina que derrocaría a Sis. Mi mentor por poco lo caza, pero no lo logró. Lo siento. Tarkas me apadrinó por lealtad a mi familia. Él era mi único vínculo con ella. Ahora que eres tordo, deberías mejorar tu reputación. ¿Por qué no vas a cazar un atronador y un tormenta? ¿Quieres que me vaya a cazar trofeos? Tú no eres cualquier tordo. Te apadrino yo. Será mejor que me hagas quedar bien. ¿Qué hay de Rojafauce? Lo encontraré. Y cuando lo haga, espero que estés ahí. Desayuné un huevo. No me cayó bien. Thank you.
Es bueno poder... ¡Aventureros capaces! Preferiblemente sin familiares ni amigos. Pero no soy exigente. Que el sol recompense a la Nora por salvar a Abad. Muy mal que la Nora estaba ahí para proteger al rey. ¿Qué demonios estaba haciendo la vaca? Un Noceram intenta matar al Rey Sol y una Norwa le salta. El otro día una chica de los Oceram pidió un puesto en la guardia de la ciudad. Esa tormenta de arena podría desmontar una máquina. Artefactos tan extraños.
¡Vamos! Menos mal que lo vi.
Después de matar a esta Nora, vayamos a encontrar.
Ya la usaré luego. Hola, Aloy. Ya estás muy cerca. Me preguntaba cuándo me hablarías. Hay un muro de piedra más adelante. Si te fijas, encontrarás apoyos para subir. Ah, ¿sí? ¿Y quién los pondría ahí?